señor, teníamos un puesto en las calaveras, y pasó un señor con su niño. Y le dice el señor, porque se le queda viendo con el mandil, las barbas y todo, y le dice, mira, es Gepetto. Ah. Entonces, pues le dije, bueno, que sea tu marca, Gepetto, de juguete. Ya es su marca. Todo el mundo me tiene conocido como Don Yepe. Como Don Yepe, pero fue por el niño ese. De diversos materiales que generalmente el artesano o la artesana recoge o recolecta de la naturaleza, pero además son piezas que llevan impresas muchas cuestiones de identidad, de cuestiones de arraigo, de raíces, ¿sí? Entonces, pues sí, son quitando un poquito, haciendo a un lado la función lúdica como tal, pues estoy resaltando más bien el valor cultural. Tenemos juguetes indígenas, hay juguetes mestizos, hay juguetes que nos hablan del México obrero, del México minero, de por qué no también del México más moderno, ¿verdad? De sociedades en donde la industria empieza por ahí a dejarse ver, ¿verdad? En zonas que pues históricamente tenían otras tradiciones, otras costumbres más rurales. Entonces, pues es un reflejo del México actual, es una mezcla de culturas también, o sea, si nos vamos a las raíces. El diseño tiene mucho que ver con la realidad que ellos están viviendo. A través de los materiales, a través del diseño, hay un contacto con formas, con texturas, con colores, a lo mejor hasta con olores, con materiales que se hacen estos. La madera, las telas y todo eso, tienen que ver con un contexto cultural, ¿sí? Y el diseño con que están hechos, pues los acerca a un ambiente natural, a un ambiente cultural en el que están inmersos ellos. Es cuando pues, lo vemos y es muy tradicional, pues son las maderas y tienen la oportunidad de contactar. Yo creo que esta ha sido una de las desafortunas de todos los juguetes electrónicos, ¿sí? Que ya nada más aprietan botoncitos y todo esto y no tienen la oportunidad de tocar, de sentir, de oler, de gustar, porque también se lo meten a la boca los chiquitos, de gustar todo lo que son estos materiales que son muy propios de nuestra cultura y que tienen mucho que ver con nuestra identidad. Para que un juguete sea tradicional, tenemos que ver varios elementos y la producción es uno de ellos. Primero, pues tienen que ser juguetes generalmente en donde se usan o predomina el uso de recursos naturales. La producción es manual, pero algo muy importante para diferenciar lo que es, lo que deje de ser una simple manualidad, es que precisamente tenga ese valor cultural, esa parte de identidad, ¿verdad? Del lugar que lo está haciendo, del artesano que lo está haciendo. Y como soy de Aguascalientes, pues los gallos y la pelea de gallos, y ahí tengo mi colección de gallos. Sí. ¿Todos hechos por él? Todos esos son hechos.
Esto es la réplica de los gallos de aquí de Aguascalientes. Y este otro es con el sabor alemán, mira. Entonces, como pueden ver, pues hay influencia de donde quiera. Entonces podemos hablar de que el boxeador ahora, antes era el Kid Azteca y ahora es el Canelo. El diseño también es muy variado, obviamente tiene que ver más con cuestiones tradicionales, cuestiones populares, ¿verdad? Pero también hemos visto casos en donde los artesanos están innovando, se está diversificando la producción del juguete tradicional. ¿Por qué? Bueno, pues a veces obedece a diferentes factores, pero casi en todos los casos es a la cuestión del mercado. ¿Cuál es la idea que tenemos en mente para trabajar? Vamos a hacer un soldadito. Ok. Aquí estamos marcando para hacerle el gorro. Aquí va a quedar la carita del mono. Aquí queda el tórax. Este va a ser un cinturón. Y esta es la parte más del pantaloncito donde puede empezar el pantalón. Los cortes que vamos a ir haciendo. Ok. Vamos a empezar en lo que es el sombrerito del mono. Ahora vamos a seguir haciendo la cabecita. Ahora vamos a empezar a hacer el cuello, perdón. Como puedes ver, este es lo que va a quedar de él. Fíjate cómo tiene su agujero para meterle los brazos, su agujero para ponerle la forma de nariz y sus agujeros para sujetar las piernitas. Nos hablan de nuestro México, nos hablan de nuestra diversidad, nos hablan de nuestras identidades, porque no nada más. Yo creo que mucho tiempo se pensó que el juguete tradicional tenía que ver o estaba relacionado completamente con el nacionalismo oficial, además. Y bueno, además fue utilizado, fue una buena arma para este nacionalismo. Pero yo creo que el juguete va más allá, o sea, el juguete tiene que ver más con la gran diversidad cultural, con la multiculturalidad existente en México. O sea, no podemos hablar de un nacionalismo cuando vemos esto, ¿no? Cuando vemos todos estos rostros, ¿verdad? De esos casi 60 grupos de pueblos indígenas que viven aquí en México. Entonces pensé, bueno, pues estos muchachos, en vez de estar haciendo detalles lógicos de la juventud, de la pubertad, ¿por qué no encauzamos a que hagan cosas positivas? Entonces empecé a comprar madera y en los tiraderos de madera de los hoteles conseguía madera muy buena de cedro. Y entonces la transformábamos empecé a enseñarlos a transformarla en los nudos que usan, la corbata que usan, sí. Muchachos. Y ahí me nació la idea
de trabajar la madera en beneficio primero de los muchachos y luego ya compré torno, compré otras máquinas para ayudarme a trabajar. Y luego en la región de Durango existe mucho pino y se puede tomar esta carita de caballero águila, que es representativo también de los muchachos scout. Y mira lo que sale, y lo puedes poner en tu nudo y andas luciendo tu nudo perfectamente. Es una representación simbólica de lo que el niño vive, ¿sí? Es una representación simbólica, y entonces cuando nosotros hablamos del niño mexicano, y que va a ser, yo creo que, de todas las identidades culturales y sociales, en este caso del mexicano, pero es el niño ruso o el niño inca o el niño sí, hay una representación en el juguete de lo que es su identidad, de lo que es su mundo, de lo que es su comunidad, de lo que son los valores de una sociedad determinada. Igualmente podría ser nuestra cultura tan vasta que es de México, pues hay los juguetes tradicionales que son del sur, de Chiapas, que a lo mejor no tienen nada que ver con los del norte, ¿no? Pero sin embargo, lo valioso del juguete, cualquiera que sea, es la representación simbólica de todos estos valores, identidad, cultura. Hay una síntesis en los juguetes. Muy bien. Mi noche abre el pico, el pajarito. Vean el pico. Su función de origen es la función lúdica, ¿verdad?, del juguete. Ahora, ya si los vemos en una vitrina o en un museo, pues estamos replanteando ahí su función de origen, extraemos un poquito de esta realidad o del para qué fueron hechos, para mostrarlos y resaltar otros valores, el valor social, el valor cultural. Yo creo que un atributo importante es que tiene que ver con el estilo de vida y las características de vida de una cultura determinada. Sí, ahí vendría el atributo. Si vemos la lotería, y afortunadamente seguimos rescatando la lotería tradicional, viene de alguna manera los atributos y de una cultura determinada, ¿no? Por ejemplo, pues vemos la lotería y hablamos del valiente, y hablamos del catrín, y hablamos de la dama, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida, ¿sí? Otro de los atributos que para mí me parece muy, muy importante, y sobre todo que tienen que ver también hasta con el diseño, son la utilización de los recursos, lo llamaría así, como del material, que es muy propio también de nosotros, como la madera, el barro, ¿sí?, las telas, las texturas. Y otro de los atributos que tiene que ver es con la representación de las actividades cotidianas y culturales, ¿no? El braserito, las formas para hacer las tortillas. Entonces son representaciones pequeñas de todas las actividades de lo que somos nosotros, pues, los mexicanos. Es vigente para ciertas sociedades, te decía yo, en las comunidades rurales, en las indígenas, pues es el juguete de todos los días, ¿no? Ahora, si nos vamos a las ciudades, pues nos
es un contexto totalmente distinto. Nos damos cuenta que hay un desconocimiento casi general, lo podemos generalizar, del juguete tradicional. Los niños de las ciudades no conocen el juguete tradicional. Cuando platicamos con los abuelos, pues obviamente los estamos trayendo por acá los recuerdos, nos sacamos por ahí los recuerdos de su infancia, nos mencionan que pues sí jugaron con este tipo de juguetes, como que el problema fue en las generaciones de los papás que ahorita tienen 30, 40 años, que fueron quienes no, ahí se perdió como que la tradición de conocerlos y de darlos a conocer. La educación busca el desarrollo del niño, y una actividad muy importante para que se dé esto es a través del juego. A través del juego se da el desarrollo social, el desarrollo cognitivo, el desarrollo valoral, el desarrollo emocional. El desarrollo cognitivo es muy circular. Los famosos esquemas que habla Piaget, ¿no? De que el contacto con estos materiales, con estos juguetes, con estas formas, establece un círculo virtuoso para dar una respuesta a ese contexto y empieza a desarrollar una creatividad para poder seguir retroalimentando el círculo. Los valores SCAP son altamente importantes, porque es una cuestión que te lleva a desarrollar tu moralidad, no en forma, ¿cómo diré?, que sea obsesiva, una moralidad obsesiva, sino una moralidad que te lleve para manejar tu vida con el conjunto de los humanos. Curiosamente, aparte del desarrollo cognitivo, es fundamental para el desarrollo moral, ¿sí? Y en el desarrollo moral, cuando el niño, y es muy interesante lo que pasa en el juego, porque el niño aprende aspectos muy importantes sobre normas, sobre valores, sobre estructura, pero algo bien importante, valores sociales que tienen que ver con la justicia y con la solidaridad. El uso del juguete tradicional mexicano es determinante para que las costumbres, las tradiciones continúen. Sí, y que bueno, ya vimos que el juguete tradicional tiene historia, tiene mucho que contarnos, es parte de nosotros. Yo creo en pensar en una pregunta que deberíamos de plantearnos todos, que es la de ¿qué árbol puede vivir sin raíces?